La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dijo este martes que se espera que la Superintendencia de Salud precise con MediMás, la EPS que asumirá a los pacientes de Café Salud, una respuesta a los reclamos de los usuarios que completan varios días en un plantón frente a la sede de esta entidad. ¿Qué es lo que se va a hacer con cada uno de los pacientes que tienen problemas, que están con urgencia y que no se les ha dado, ha dado la atención? De lo contrario, pues mañana tendremos que actuar como un problema de salud pública, en donde los pacientes hay que atenderlos, para eso paga el Estado, para eso pagan las personas, para que se atiendan oportunamente y con eficiencia y con calidad. Luego de escuchar a los voceros de los usuarios, a la gerente regional de la entidad y de dialogar con el superintendente nacional de salud y el ministro de salud, la mandataria advirtió que espera una respuesta pronta a la solución que padecen quienes enfrentan esta problemática. Muy preocupante la situación que se está viendo en Café Salud. No están atendiendo a los pacientes, eh, no les están dando las autorizaciones, las autorizaciones que les dan inmediatamente no las, no los atienden porque no pagan en las clínicas ni en los lugares donde atienden los pacientes. Señaló que Medimás, la nueva EPS, asumirá a estos pacientes, pero debe de garantizar la continuidad y una red de servicios que los atienda oportunamente, especialmente a los pacientes más críticos.